En 2019, 155 millones de chinos viajaron al extranjero gastando el equivalente a más de 250 mil millones de dólares estadounidenses. La pandemia de COVID-19 supuso un duro golpe al turismo internacional, así que cuando China reabrió sus fronteras a principios de este año, el sudeste asiático contaba con que la afluencia de viajeros chinos ayudaría a sus economías a recuperarse. La cifra de turistas provenientes del gigante asiático, sin embargo, dista mucho de aquellos pronósticos optimistas. Antes de la pandemia, los viajeros chinos suponían un motor clave del turismo mundial. Para Singapur, China era la principal fuente de turistas, con más de 3,5 millones, una quinta parte de las llegadas en 2019. La Oficina de Turismo de Singapur esperaba ver entre el 30 y el 60% de esas cifras este año, pero las llegadas desde China no han alcanzado ni el 25% de los niveles pre-COVID en lo que llevamos de año. Todos los destinos piden turistas a gritos y hacen descuentos para que sea más asequible. Así creo que los destinos más aspiracionales, más de ensueño, serán más atractivos y la gente los querrá tachar primero de su lista. Y el hecho de que el sudeste asiático sea muy accesible probablemente haga que la gente lo posponga. Un importante motivo adicional es que el número de vuelos aún no ha vuelto a la normalidad, ocasionando un aumento sustancial del coste de los billetes de avión. A mediados de junio, los vuelos entre China y Singapur apenas superaban la mitad de los disponibles en 2019, sumado a que el elevado coste de la vida ha convertido a Singapur en un destino poco asequible. Las atracciones subieron, las tarifas de los hoteles son mucho más altas que antes, el transporte también, así que el paquete general para Singapur ahora es fácilmente un 50% más caro que antes de la pandemia. Tanto Kevin como Jeremy señalan, además, que la mentalidad de los turistas también ha evolucionado. En lugar de un grupo mixto de personas que no se conocen entre sí, la tendencia actual es a reducir los grupos, a que todo el mundo se conozca más íntimo. Digamos que si hay 10 grupos diferentes de turistas en este contexto, el itinerario puede tener hasta 10 variaciones, así que no es como un paquete fijo que vendemos y luego todo el mundo se apunta y viene a Singapur. Hay que personalizarlo mucho. Aunque el sector empieza a sopesar que este año tal vez no llegue el aluvión de turistas deseado, la mayoría sigue siendo optimista y piensa que poco a poco el número de turistas chinos volverá a niveles altos. CGTN en español.